Relatos de historias asombrosas. Bienvenidos a un nuevo relato. La historia de la aviación está llena de misterios que jamás han sido resueltos. Cientos de aviones han viajado por los cielos y han regresado con historias fantásticas, o no han regresado nunca más, desde vuelos perdidos para siempre, como el de Malasia Airlines. Encuentros con ovnis, hasta desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, el cielo es un lugar enigmático en el que han sucedido varios eventos inexplicables. Uno de los casos más extraños en la aviación es el vuelo 500131, vuelo que supuestamente desapareció en Granada sin rastro alguno y reapareció años más tarde, dejando solo enigmas y pistas extrañas. Prepárate para conocer una misteriosa historia que te dejará los pelos de punta. El 14 de noviembre de 1989, la popular revista Weekly World News publicó un artículo muy extraño y sorprendente. La historia había sido escrita por un periodista llamado Arwin Fisher, y su relato se convirtió en uno de los misterios más discutidos del mundo. Según el reportaje, el vuelo 513 de Santiago Airlines partió el 4 de septiembre de 1954 desde la ciudad de Aquisgrán en Alemania, con destino hacia Chile. El avión era un Block Super Constellation que transportaba a 88 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Se esperaba que el avión completara su viaje de rutina sin inconvenientes, pero el vuelo 513 se vería envuelto en un incidente que desafía todas las leyes de la lógica cuando el avión sobrevolaba por el Océano Atlántico. Desapareció de los radares. Por más que los controladores aéreos trataran de contactarlo, no pudieron, sospechando que el vuelo había sufrido un fatal accidente. Se envió un equipo especializado para investigar y rescatar sobrevivientes, si es que los hubiera. Pero cuando el equipo llegó a la zona en donde sospechaba que había ocurrido el accidente, no encontró absolutamente nada. La búsqueda fue intensa. Se prolongó por varias semanas, pero el equipo no pudo encontrar nada. No había restos del avión, no había equipaje de los pasajeros, no había cuerpos, no había nada. El vuelo 513 parecía haberse desvanecido en el aire sin dejar rastro.
las autoridades declararon que el avión y sus tripulantes se había perdido en el mar, y también se había declarado oficialmente que todos los pasajeros habían perdido la vida. Los familiares y amigos de los pasajeros despidieron a sus seres queridos y la vida continúa, y el 12 de octubre de 1989, 35 años después de la desaparición del vuelo 513, sucedió lo inimaginable en el aeropuerto de la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Apareció de la nada un avión que comenzó a sobrevolar en círculos y los controladores aéreos no lo tenían registrado, y por más que trataron de comunicarse con los pilotos, no hubo respuesta. Finalmente, el avión aterrizó. El avión se quedó ahí en la pista, no había movimiento alguno, tampoco respuesta por parte de los pilotos. El personal del aeropuerto decidió mandar a un grupo de personas a investigar qué estaba pasando con el misterioso avión. Y cuando se acercaron, los sorprendió descubrir que el avión tuviera a un costado el logotipo de Santiago Airlines, compañía que había dejado de funcionar hacía 33 años. Dos años después de la desaparición del vuelo 513, después de que el grupo envió el número del avión para que lo investigaran en el sistema, la información que encontraron era realmente espeluznante. Se trataba del mismo avión que había desaparecido hacía tanto tiempo. Y a pesar de que habían transcurrido 35 años, el avión parecía estar en perfecto estado de funcionamiento. No habían signos que demostraran el pasado del tiempo. No había señales de desgaste del aparato. El grupo se preguntaba cómo y por qué un avión que se había desaparecido en el aire tiempo atrás acababa de salir de las nubes para hacer un perfecto aterrizaje en la pista
de un aeropuerto que no era su destino y luego se quedaba ahí quieto y en silencio. Cautelosamente, el equipo abrió las puertas del avión, sin imaginarse el espectáculo de horror que los aguardaba dentro del avión, y no había una sola persona con vida. Cada uno de los 88 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación se encontraban sentados en sus asientos como esqueletos. Las cuencas vacías de las calaveras parecían guardar el registro de lo que fuera que hubieran visto en su enigmático viaje para hacer aún más macabro este descubrimiento. El piloto al mando de un capitán llamado Miguel Víctor Cayley seguía agarrado fuertemente con sus esqueléticas y descarnadas manos en los controles del avión. Esto sugería que el esqueleto del capitán, su cuerpo sin vida, de alguna manera fue capaz de aterrizar un avión que no era para nada pequeño, los motores de aquella aeronave. Seguían girando y funcionando perfectamente, como si no hubieran pasado 35 años desde que el avión maldito había emprendido el vuelo. Todos se preguntaban cómo un esqueleto había podido aterrizar este avión, cómo se había mantenido en el aire durante 35 años sin combustible, cómo habían desaparecido del radar tanto tiempo. Sin duda, eran muchos enigmas, pero en lugar de intentar aclarar este sombrío descubrimiento, los funcionarios del aeropuerto, junto con las autoridades que fueron a investigar, decidieron encubrir el asunto y tampoco quisieron dar explicaciones. Las comunicaciones oficiales del gobierno brasileño se limitaron a decir que el vuelo había aparecido de la nada y que había aterrizado de forma segura, pero aparte de eso, no ofrecieron ninguna explicación o teoría sobre lo que había sucedido. Sin embargo, después de que se publicó el reportaje y la historia saliera a la luz, el extraño suceso levantó debate y mucha polémica. Muchos científicos e investigadores de lo paranormal afirmaban que, a pesar de que las autoridades no querían discutir el asunto, era innegable que el avión había desafiado las leyes del espacio y el tiempo. Se creía que podía tratarse de un caso de portales y agujeros de gusano. Según la teoría,
Un agujero de gusano es un portal que dura solo un breve momento y que podría conectar dos tiempos o lugares diferentes dentro del universo u otro universo completamente. La existencia de estos túneles cósmicos, de estos pasadizos secretos, se serviría como un atajo para moverse en el universo. No está comprobada aún, pero muchos científicos creen que falta muy poco para encontrarlos y probar su existencia. De hecho, un investigador de lo paranormal llamado Celso Vatello incluso llegó a decir que lo más probable era que el vuelo 513 había entrado en un túnel de tiempo y luego había vuelto a salir. Era la única explicación posible antes del secretismo del gobierno brasileño. Muchas personas demandaron transparencia y que las investigaciones se hicieran públicas para la ciudadanía y para los familiares de los pasajeros en particular. Un profesor de física jubilado, Rodrigo de Maya, fue uno de los principales críticos de la falta de transparencia, diciendo que el gobierno tenía el deber de compartir lo que había descubierto en la investigación. Según Rodrigo, el público tiene derecho a saber todo sobre este avión y el gobierno tiene el deber de decirlo. Si este avión entró en un túnel de tiempo, y hay pruebas que lo demuestran, el mundo entero debería saberlo. Algo así cambiar la forma en que vemos nuestro mundo y alterar la ciencia tal como lo conocemos debe decirse. Es un crimen mantener en secreto información como esta, especialmente para los familiares de las personas que fallecieron en el vuelo 513 de Santiago Airlines. Pero el gobierno brasileño jamás se volvió a pronunciar sobre el caso. Jamás dio una explicación y nunca hizo comentarios sobre la teoría del viaje en el tiempo. Hasta el día de hoy solo quedaban hipótesis y debates para muchos. La increíble historia es un engaño, un falso reportaje de una revista poco seria. La falta de evidencia que pruebe que este caso realmente sucedió y el hecho de que solo existía ese único artículo es lo que hace dudar a los más escépticos. Tal vez el periodista que escribió ese artículo se basó en un evento real para contar una historia extraordinaria. Pero si es así, la pregunta inevitable es: ¿qué le pasó realmente al desaparecido vuelo 513? Otros creen que la historia es completamente cierta y que el gobierno brasileño silenció este caso, ocultando todas las evidencias de que los túneles de tiempo realmente existen. Tal vez para no asustarnos. ¿Será cierta esta historia?
puede desaparecer un avión y luego reaparecer décadas después como si nada, haciendo un aterrizaje perfecto mientras todos sus ocupantes eran esqueletos? Además, a lo largo de la historia han existido numerosos reportes de pilotos que han perdido la noción del tiempo o de personas que han sido teletransportados de un lugar a otro o a miles de kilómetros en cuestión de segundos. Sin explicación racional alguna, en nuestro planeta existen cientos de lugares en donde aviones, barcos y hasta personas han desaparecido sin dejar rastro. Muchos investigadores creen que en estos lugares se han creado portales del tiempo. ¿Puede ser entonces posible que estemos ante un verdadero caso de viajes en el tiempo? ¿El caso del vuelo 513 ya sea cierto o no? No se une a los muchos otros apasionantes misterios de la aviación que han sucedido en el mundo. ¿Conocías la historia del misterioso vuelo 513? ¿Crees que es un caso real o se trata solo de una broma para engañar a los ingenuos? Si crees que es un caso real que pudo haber ocurrido, aquí te dejamos este misterio. Hasta pronto. Y no olvides suscribirte a este canal de Mundo Más, donde publicaremos más programas sobre relatos de historias asombrosas. Hasta pronto.